Hola, buenos días a todos. Buenos días, maestro. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar con nuestras clases y espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones. Gracias, profe. Muy bien. Me Vamos comenta a una ocupar nuestro compañera. libro. Perdón, es que Dígame, me dígame. acompañó una compañera en el grupo que no ha podido entrar, que no la han Pues dejado así como le ingresar. hicieron ustedes, coméntenle qué hizo. Ah, sí, está bien. Sí, para que sepa el camino. Bien, el día de hoy vamos a iniciar la lección número 5 que está en la página 58. Ya corresponde al siguiente bloque. Me gustaría mucho que hagan el intento de abrir su libro en esa página número 58. Okay. Bien,
Ustedes tienen en su libro esta página, si la están viendo, dice lección número 5, página 58. Vamos a ampliar un poquito el tamaño para poder verla mejor. Okay, so here we have the first section. The first section is about vocabulary, and it says match the words and the pictures, and then listen and check your answers. So here we have different objects. Este a lo mejor no lo conocen ustedes. ¿Alguien sabe qué es? Si gusta abrir su micrófono y nos comparte. El número uno, ¿qué creen que sea? Es un radio. Es un radio, entonces sí lo conocen. Muy bien, este radio solamente tenía esa función para aquí buscar el canal del, en este caso, de la estación que uno quiere escuchar, el sintonizador, y acá los pocos botones que nos ayudaban a poner el volumen, prenderlo y apagarlo, y era todo. Este es el reloj, había, perdón, el radio. Había unos que eran de transistores, le llamaban. Este tiene su antena para poder tener mejor recepción. Había unos que se llamaban de banda ancha y muy noche podía uno tener algunas señales de programas de radio de otros países. Así que era muy emocionante escuchar en otros idiomas los programas de radio. En el número 2, ¿a qué creen que se refiera? Si son bulbos o son focos. Pero, ¿a qué creen que se refieran esos focos? ¿A qué invento creen que se, ¿De qué invento creen que se trate? Es un foco. Ajá, ¿y qué es lo que produce el foco? ¿Qué es lo que nos ayuda a tener? Energía. Luz. Energía, luz, muy bien. Entonces, es un símbolo de la electricidad, ¿verdad? También puede ser. Aquí arriba tenemos varias palabras que son las que vamos a estar buscando cómo asociar a los inventos. ¿Por qué? Porque en esta sección vamos a hablar de los inventos que se han hecho y también los descubrimientos. Invento y descubrimiento. Inventions and discoveries. Tenemos la palabra electricity, antibiotics, the telephone, fire, the radio, the light bulb, the car, the computer, gravity, the television, the internet, x-rays, the printing press. Entonces ya llevamos estos dos. ¿Qué es lo que ven en la foto número 3? Abra micrófono. Yo solo veo fuego. Muy bien, fuego, perfecto. En la siguiente imagen, ¿qué es lo que ven? Una televisión. Una televisión, perfecto. A ver, Adamari Merchan, ¿qué ve en la número 5? Electricidad. Muy bien. En la siguiente, Karen Arellano, ¿qué ve? Un automóvil. Muy bien. Andrea Salto, ¿qué ve en la siguiente foto? Una radiografía. Correcto. En la siguiente, Briseida Janet, ¿qué está haciendo la señora? Tomando medicamento. Muy bien. Entonces, seguramente el medicamento es parte de uno de los inventos o descubrimientos. En la siguiente fotografía tenemos, a ver, Celeste Ortiz, ¿a qué crees que se refiere a la número 9? Al internet. Al internet, muy bien. Cindy Arlet, en la foto número 10, ¿qué observas?
No te oigo, más fuerte. Es como un árbol, el crecimiento. ¿Es un árbol y qué está cayendo? Como una fruta. Una fruta. Este es un principio de la física. ¿Sabrás de cuál se trata? No. Ok, muy bien. Frida Sofía, ¿a qué crees que se refiere a esta imagen? Podría ser a la gravedad. A la gravedad, correcto, gracias. César Lara, ¿qué ves en el número 11? Un teléfono. Un teléfono, perfecto, es un gran invento. Y ahora pues ya se tiene muchas cosas que vienen con eso. Daniel Martínez, ¿qué ves en la número 12? Es como una impresora de lonas o de algo así. Muy bien, es una impresora. Entonces, tenemos aquí nosotros las palabras en inglés. Tenemos electricity, antibiotics, the telephone, fire, the radio, the light bulb, the car, the computer, gravity, the television, the internet, x-rays, and the printing process. Entonces, vamos a tratar de hacer una asociación. Les pido de favor de que me ayuden a ir conectando estas palabras con las imágenes. Adamari Merchan, ¿qué ponemos? ¿Qué palabra ponemos en esta primera? Adamari Merchan. De radio. The radio, muy bien. Entonces, the radio va aquí. Vayan escribiendo en su libro. Ok. Andrea Salto, en la número 2, ¿tendrás alguna idea? Electricity. ¿Qué tal si electricity la ponemos en la 5? En la 5 ponemos entonces electricity. No sé. Entonces no sabes. Ok, la dejamos pendiente. Pero la 5 va a ser electricity, ¿sale? Karen Arellano, en la número 3, ¿qué palabra crees que podría funcionar? No estoy segura, la verdad. Pero, es que como que logré identificar algunas, entonces como que ya tengo más claro algunas. Ajá, pero no sé qué significa fire. Fire significa fuego. Ah, ok. Entonces aquí la ponemos, fire. Entonces, muy bien. El número 3 sería fire. So we have the television, electricity, fire. Thank you. Andrea Noemí Ayala, ¿qué te gustaría poner en la 4? Televisión. The television, muy bien hecho. Tenemos the radio, fire, the television, electricity. Celeste, number 6. Number 6. No me lo sé, profe. Pero ninguna de las palabras de aquí te hace saber qué es esto. The car. Muy bien hecho. The car. Thank you. Continuamos. Aquí tenemos ya otra serie de palabras. Vamos a ver. Cindy Arlette, ¿qué se te antoja para la número 7? X-rays. X-rays, muy bien. X-rays va aquí. Frida Sofía, ¿qué te imaginas la número 8? Antibiotics. Ok. Antibiotics, aquí va. O antibiotics. Number 9, César Lara. ¿Qué crees que vaya en esta? De internet. De internet. Muy bien. Nos faltan 3 nada más y una que tenemos pendiente acá arriba. A ver, Joanny Mercado, para la número 10, ¿cuál crees que sea?
¿Cuál será la mejor palabra para esta? Gravity, maestro. Gravity, muy bien hecho. Tenemos nada más dos más en esta línea. Neidy María, ¿qué sería la 11? The telephone. The telephone. Nos quedan dos solamente. Andrade Rocío, ¿qué cree que sea la número 12? The printing press. The printing press, la impresora o la imprenta, the printing press. Y solamente nos quedó una sin clasificar. Esa va a ser la número 2. ¿Cuál no pudimos acomodar? The light bulb. The light bulb. Entonces, el foco incandescente o el foco de luz es el número 2, the light bulb. Vamos a revisar que hayamos escrito bien todos los nombres. Voy a ponerles el audio. Escuchen las pronunciaciones. Track 14. Match the words and the pictures. Listen and check your answers. 1. The radio. 2. The light bulb. 3. Fire. 4. The television. 5. Electricity. 6. The car. 7. X-rays. 8. Antibiotics. 9. The internet. 10. Gravity. 11. The telephone. 12. The printing press. 13. The computer. Nos faltó una, que sería la 13, que sería la computadora. Lo escuchamos todo de nuevo. Track 14. Match the words and the pictures. Listen and check your answers. 1. The radio. 2. The light bulb. 3. Fire. 4. The television. 5. Electricity. 6. The car. 7. X-rays. 8. Antibiotics. 9. The internet. 10. Gravity. 11. The telephone. 12, the printing press. 13, the computer. Okay. ¿Alguna duda de las palabras que acabamos de estudiar? ¿Ninguna duda? Okay. En la parte inferior tenemos aquí, este vocabulario lo vamos a acomodar en dos columnas. Una columna dice inventions y otra columna dice discoveries. Inventions son cosas que el hombre ha creado. No nos las dio la naturaleza. Aprovechamos principios de la naturaleza, pero nosotros desarrollamos tecnología, aplicamos un proceso científico, ensayo y error, etcétera, y creamos cosas que van a facilitarnos nuestra vida. Por ejemplo, el teléfono no se encuentra en la naturaleza. Nosotros lo creamos. Entonces, es una invención. Y aquí debería de poner yo the telephone. Sin embargo, la gravedad es un estado de la física. Es algo que ocurre, aunque yo no lo decida. Esté o no esté viéndolo, etcétera. Está en la naturaleza por sí mismo. Y eso simplemente el hombre lo descubrió. Descubrió ese efecto. Y por lo tanto, no lo inventó, y es gravity, y aquí ponemos gravity. Cosas que hayamos inventado van acá, y cosas que no inventamos van acá. Adelante, tienen 3 minutos para llenar este cuadrito, y ahorita me dicen que pusieran.
Okay, váyame dictando qué ponemos en la sección de inventions. The telephone, ¿qué más? The computer. The computer. Vamos a hacerle más espacio para que quepan más. Okay, let's see. Continúe. ¿Qué más, muchachos? A ver, abra micrófono, tomen la palabra y vayan diciéndome. De internet. Uh-huh. The computer, the telephone, the internet. No sé cómo se pronuncia, pero lo de los rayos X. The X-rays, ese lo vamos a poner en discovers. Esos se redescubrieron. Ya existían. Gravity, también ahí. Uh-huh. Vayan abriendo micrófono, muchachos. Electricidad, también dirían lo que descubrimos. Uh-huh. Electricity. De lo que descubrimos, nos falta nada más una, creo. Fire, light. Uh-huh. Muy bien. Y le seguimos acá a todos los demás. The computer, the telephone, the internet. The car. The television. Ajá. ¿Qué más? Antibiotics. ¿Qué más? The radio. The radio, okay. ¿Nos falta alguno? ¿El foco, cómo se dice? The light bulb. Y nos faltaría la impreso, la imprenta. Ahí están. Verifiquen la que así. Que... Profe, ya es la. Es la primera, ya está aquí. Entonces, the printing press. Son las que tenemos. Memorícense bien ese vocabulario. The computer, the telephone, the internet, the car, the television, antibiotics, the radio, the light bulb, the printing press. Discoveries, X-rays, gravity, electricity, and fire. Ok. ¿Puedo borrar? ¿O ya hicieron alguna captura? Me indican cuando pueda borrar y cambiar de página. Ya. Ok. Deme un minutito, tengo que atender una llamada, pero enseguida regreso con ustedes. Sí, permítanme.
Ok. Gracias por su paciencia. Vamos a borrar esta información. Y ahora vamos a continuar con la siguiente página. En la siguiente página, jóvenes, tenemos el contenido más fuerte del día de hoy, pero el primer ejercicio que van a hacer ustedes es este. Lo pueden hacer de dos maneras. Si ya saben los verbos, ustedes, aquí vamos a poner el verbo en pasado participio de estos verbos. Este verbo break es romper o quebrar, y hay que buscar cuál es el pasado participio. Si yo ya lo sé, aquí lo escribo. Pero si no, quiere decir que el verbo tiene estas letras, pero estas letras están desordenadas. Un secreto para que lo puedan hacer es utilizando su libro. Pueden irse a la página 105 o a la página 106 de su libro y ahí tienen las listas de verbos regulares y de verbos irregulares. La columna que dice past participle es la última de las columnas y esa es la que van a utilizar. Por ejemplo, break en la página 104 no aparece porque es un verbo irregular, entonces no está en la lista de verbos regulares. Lo voy a buscar en la de irregulares, en la azul, y busco la palabra break, es la tercera palabra de la columna. Y voy a ver cómo está escrito la forma del pasado participio. Y dice aquí broken. Entonces, yo lo escribo en el ejercicio. Y aquí pongo yo, broken. Y vemos que este broken tiene las palabras que están aquí, las letras. B, R, O, K, E, N. Broken. No me lo sabía, entonces me fui a la lista de verbos 105 y 106. Lo busqué en las dos listas. Ya que lo encontré, transcribo la forma del pasado participio. Ya hice el primer ejercicio. Hagan por favor los demás ejercicios. ¿Cuáles son las formas del pasado participio de los siguientes verbos? Del verbo drink, del verbo dance, think, walk, sleep, write, know, speak, understand. Empiecen ya a buscar en su libro esas palabras y las van escribiendo aquí, por favor. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan.
Muy bien. Aquí tenemos las respuestas. Quiero que las vayan verificando con sus notas. Del verbo break, el participio es broken. Drink, drunk. Dance, danced. Think, thought. Walk, walked. Sleep, slept. Write, written. Know, known. Speak, spoken. Understand, understood. ¿Les queda claro cuáles son los participios? Sí, profe. Gracias. Los verbos participio, en su forma de participio, tienen una característica. Para entenderlo en español, le dan la terminación. Por ejemplo, en español, esa sería la terminación del verbo. Este es romper. Aquí es roto. Si fuera quebrar, sería quebrado. Drink es beber. Drunk es bebido. Dance es bailar. Danced, bailado. Think, pensar. Thought, pensado. Walk, caminar. Walked, caminado. Sleep, dormir. Slept, dormido. Write, escribir. Written, escrito. Know, saber. Known, sabido. Know, conocer. Known, conocido. Speak, hablar. Spoken, hablado. Understand, comprender. Understood, comprendido. ¿Vieron cómo son las terminaciones? Así de que estos verbos son sumamente útiles para una sección que se llama, una forma gramatical que se llama presente perfecto. Voy a borrar esto que tengo aquí. Espero que ya hayan tenido todos la oportunidad de escribir correctamente las palabras. A ver, Daniel Bárcenas, ¿ya escribió todos estos verbos? Sí, profe. Ok, entonces los voy a borrar. A ver, todavía no me deja borrar. Ya está. El presente perfecto es un tiempo gramatical que se forma utilizando como auxiliar el verbo have y el verbo en pasado participio de un verbo, la forma. Esta forma gramatical utiliza como auxiliar el have, pero puede tener la forma de has. Es decir, cuando las personas sean I, you, we o they, utilicen have o have not. Pero cuando la forma, cuando en la oración ustedes vean he, o it, utilicen el auxiliar has. Es lo mismo, tener, tener, nada más que con he, she, o it utilizamos has. La forma negativa sería has not. Y con I, you, we, they utilizamos have o have not. Y después un verbo en pasado participio. Esa sería la regla. ¿Cuándo vamos a utilizar este tiempo para describir qué? Lo utilizamos para hablar de cosas que empezaron en el pasado, pero que aún continúan en el presente. Por ejemplo, they have been married for nearly 50 years. Vamos a poner su traducción aquí. Ellos han estado casados por casi 50 años. She has lived in Liverpool all her life.
Vayan poniendo las traducciones si es necesario para que le entiendan mejor. She has lived in Liverpool all her life. Ella ha vivido en Liverpool toda su vida. Dice, para algo que hemos hecho muchas veces en el pasado, pero aún la seguimos haciendo. Es básicamente la misma explicación. I have played the guitar ever since I was a teenager. He tocado la guitarra desde que era un adolescente. Oops, ahí ni se ve. He has written 3 books and he is working on another one. Ha escrito 3 libros y está trabajando en otro. Hagan captura de imagen, por favor, para poder borrar. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Gracias. Bien, continuamos. Dice, utilizamos el presente perfecto cuando estamos hablando de nuestra experiencia hasta el momento, hasta el presente. My last birthday was the worst day I have ever had. Mi último cumpleaños ha sido la peor experiencia que he tenido. Have you ever met George? ¿Ya conociste a Jorge? Yes. But I have never met his wife. Sí, pero no he conocido a su esposa. Ok. Esto es lo único que nos faltaba de la explicación. Borramos. ¿Ya borro? ¿Joanny Mercado terminó de copiar? Sí, maestro. Okay, gracias. En el siguiente ejercicio, ustedes van a completar las oraciones usando el presente perfecto. Acuérdense, para usar el presente perfecto, necesito yo un auxiliar que puede ser have o puede ser has. Y después le vamos a agregar verbo en pasado participio. Eso es lo que ocupamos. Have o has y verbo en pasado participio.
¿Cuándo voy a utilizar el have? Cuando tenga I, cuando tenga you, cuando tenga we, o cuando tenga they. ¿Cuándo voy a utilizar el has? Cuando tenga he, she, o it. Así es como voy a usarlo. Entonces aquí tengo Jack. Jack equivale a una tercera persona, que sería he. Entonces si yo tengo aquí a Jack, necesito utilizar el has. Never. Y ahora tengo que buscar en mi libro, en las páginas 105 o 106, 105 o 106, la palabra be. Y la encontré en la de color azul. Es la primera. Y la última palabra de esa fila es been. Y esa es la que tengo que acomodar en este espacio. Y dice, Jack has never been to Mexico City in his life. Jack nunca ha estado en la Ciudad de México en su vida. ¿Ok? Hagan los demás. Este es con I. ¿Cuál es el auxiliar que ocupo con I? Este. Aquí lo pongo. Y luego tengo que buscar el verbo see en la página 105 o 106. Y donde lo encuentre, lo que esté en la tercera columna, en la última columna de pasado participio. Siguiente, tres. Este lleva day. Aquí está el day. Entonces pongo have. Y tengo que buscar este verbo, study. Encuéntrenlo y ponen la forma del pasado participio. She. Aquí está she. Entonces lleva has. Este verbo en pasado participio es verbo regular. Entonces ya con eso es fácil. Este también es regular. Siguiente. It was the best birthday party I, dice yo, I. Aquí está I. Va con have. Y tiene el verbo have. Busquen have y me ponen aquí el participio. Adelante. ¿Quién quisiera dictarme el número 2? Levanten las manos para ver participaciones. Muy bien, Neidy. ¿Me puedes ayudar con la número 2? ¿Qué pondríamos? Yo puse, I have seen that movie 4 times in the last month. Muy bien hecho. I have seen. I, aquí está el I y va con have. El verbo see en su columna de pasado participio es seen. I have seen that movie 4 times in the last month. He visto esa película 4 veces en el último mes. Muy bien hecho, Nelly. Briseida y Janet, la número 3, ¿cómo lo haríamos? They have studied for 9 days in the last week. Muy bien. They have studied. Así de que they va con have. El verbo study es regular. La Y se quita y se pone I latina y luego ed. Muy bien. They have studied for 9 tests in the last week. Ellos han estudiado para 9 exámenes en la última semana. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Nos quedan 2. Muy bien, Karen.
Adelante, la número cuatro. She is has worked. Muy bien. She has worked. ¿Te animarías a leerme toda la frase? Karen? She has worked for 3 different companies in the last 2 years. Muy bien. She has worked for 3 different companies in the last 2 years. Ella ha trabajado para 3 compañías distintas en los últimos 2 años. Gracias. Muy bien hecho. ¿Quién se anima a hacer la última? Sofía, ¿cómo está? Hola, profe. Lo que pasa es que toda la noche tuve dolor de cabeza y ya ahorita ya tengo fiebre. ¡Qué caray! Pero por eso no, por eso estuve medio ausente en la clase porque no me siento nada bien. Ok, voy a poner esta clase, la voy a grabar, está grabándose y la voy a poner en YouTube para que ahí la puedan revisar entonces y puedan hacer los ejercicios. ¿Te parece bien, Frida? Sí, profe, muchas gracias. A ti, que te mejores. Entonces, ¿cómo gracias. Contestamos esta? A ver, Neidy. Sería, it was the best birthday happy I have ever had. Uh-huh. I have ever, y aquí had. Ponemos had. Muy bien, ¿por qué? Porque aquí tenemos que, con el I va el have. Y con el pasado participio del verbo have es had, y ya quedó. Fue la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido. Eso significa. Muy bien. Hagan captura de pantalla o completen su ejercicio en el libro. Y nos vamos a ir a la página 61. ¿Ya puedo borrar? César Lara, ¿ya puedo borrar? Sí, profe. Ok. Muy bien. En la página 61, ahorita regresamos con esta del vocabulario, pero en la página 61 tenemos estas imágenes y aquí les quiero explicar lo siguiente. Estas diferencias son muy importantes porque se utilizan mucho en el presente perfecto. Es la palabra since y la palabra for. Una manera de traducirlo o de entenderlo es de la siguiente forma. Since lo vamos a entender como desde. Es una fecha específica, un momento específico. Y for lo vamos a entender por y nos habla de una duración. Duración y desde es un momento específico. Okay. Ahí está. Dice, utilizamos usualmente for y since en los tiempos perfectos. For para hablar de un periodo de tiempo, la duración. For 5 minutes, por 5 minutos. For 2 weeks, por 2 semanas. For 6 years, por 6 años. And we use since, y utilizamos since o desde, to talk about a point in past time, para hablar de un momento específico o un punto en el pasado. Since 9 o'clock, desde las 9 en punto. Since 1st January, desde el 1 de enero. Since Monday, desde el lunes. I have been here for 20 minutes. He estado aquí por 20 minutos. I have been here since 9 o'clock. ¿Eh? Esta es la manera en que lo vamos a entender.
Si se trata de un momento específico, utilizo la palabra since. Si se trata de un periodo, una duración, voy a utilizar for. En la parte de abajo tengo varias frases. Dice last weekend, el fin de semana pasado. 10 seconds. 10 segundos. Christmas Eve. Navidad. Bueno, Christmas Eve es antes de la Navidad, sería el 24 de diciembre. Nochebuena. Ok. En esas tres, ¿qué pondríamos? ¿Qué se les antoja poner para last weekend, el fin de semana pasado? ¿Estoy hablando de un momento específico o estoy hablando de un periodo? De un momento específico, ¿no? Es un momento específico, entonces yo voy a utilizar la palabra since. 10 seconds. 10 segundos. ¿De qué hablo? De la duración. De la duración. Entonces voy a utilizar for. Christmas Eve. El 24 de diciembre o Nochebuena. ¿Momento específico o de duración? Momento específico. Ok. Continúen así, por favor, los demás. La que sigue dice a decade, es una década. I finished school, terminé la escuela. A couple of days, dos días. My last birthday, mi cumpleaños pasado o mi más reciente cumpleaños. A long time, mucho tiempo. 10 centuries, 10 siglos. The 70s, los 70s. Adelante. Completen for or since. Ahí están las respuestas. Since last weekend, for 10 seconds, since Christmas Eve, for a decade, since I finished school, for a couple of days, since my last birthday, for a long time,
for 10 centuries since the 70s. Okay. Borro. Regresamos a la página anterior. Y aquí tenemos nuevo vocabulario. Estamos hablando de la página 60. Tengo la palabra apps, cell phone, smart TV, headphones, GPS, tablet, laptop, digital camera, selfie, search engine, social network, video conference, and chat. Todas estas palabras ustedes ya las tienen muy trabajadas, ya saben, están... saben perfectamente de qué se trata, a qué se refiere. Entonces yo les pido de favor que me ayuden a completar el ejercicio. Simplemente traten de acomodar estas palabras debajo de cada una de las fotografías. Vean, esta portada de celular tiene muchas aplicaciones. Esta también, pero todas estas se refieren a las redes sociales. Vean los aparatos que tenemos aquí. Aquí hay una conversación. Aquí están llamándose o viéndose por la misma pantalla, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Esta es una acción que hacemos con el celular, también esta. Esto nos da una geolocalización. Adelante. Acomódenme las palabras. Si ya tienen alguna palabra, levanten la mano para darles yo la palabra y que ustedes me digan qué ponemos y en qué número. Ya empezaron a levantar la mano, pero quiero ver más manos levantadas. Anímense los demás, no tengan miedo, no pasa nada. Neidy, el número que tú quieras con la palabra que me indiques. The number three uh-huh. is social network. Social network. ¿Y conoces esos símbolos que están ahí? Sí. ¿Cuáles reconoces? El primero es Instagram, después Facebook y WhatsApp. Muy bien, gracias. Bárcenas Martínez. En la número dos, number GPS. Two, GPS. Correct, thank you. We continue with Karen Arellano. Number one is headphones. Headphones. Okay, thank you. Andrea Salto. Number four, selfie. Selfie, that's correct. Ya no veo más gente que quiera participar. ¿Son tan difíciles? A ver, Celeste, Briseida, Andrea Noemí, Cindy Arlet, César, ¿qué me dicen? Andrea Salto, adelante. El número 8 es Smart TV. Number 8 is Smart TV. Thank you. Karen. Number 4
is selfie. Ya me la habían dado. ¿Quieres agarrar otra? El number 5, cell phone. Cell phone. Thank you. Number 6, tablet. Okay, tablet. Mm-hmm. Correct. Navy. Number 7 is digital camera. Correct. Anímense a participar. Number 9 is chat. Mm-hmm. Correct. Andrea Salto. Number 9, laptop. Number 10. Okay. Nady. La número 13. Ajá. Apps. Uh-huh. Número 12 es video conference. Uh-huh. Y nos queda nada más una, ¿cuál será? Search engine. Search engine. Motor de búsqueda. Uh-huh. Search engine. Vamos a escucharlo para que revisemos si nuestro trabajo está bien hecho. It would be number 15. Oops. Track 15. Match the words and the pictures. Listen and check your answers. 1. Headphones. 2. GPS. 3. Social network. 4. Selfie. 5. Cell phone. 6. Tablet. 7. Digital camera. 8. Smart TV. 9. Chat. 10. Laptop. 11. Search engine. 12. Video conference. 13. Apps. Excellent. Creo que sí lo hicieron bien. Todo está correcto. Borramos toda la información y repasamos. Este ejercicio ya lo hicimos, pero este de acá abajo aún no se hace. Es el ejercicio 8 correspondiente a la página 61. Van a poner aquí las palabras for o la palabra since de acuerdo a lo que diga la oración. En la siguiente página, de esta página número 62, no van a hacer nada. ¿Ok? De aquí nos vamos a ir a la 63. Y en la 63, aquí ustedes tienen que escoger cuál es el auxiliar que corresponda, si es has o es have, dependiendo del sujeto. Y simplemente lo van a encerrar en un círculo. Y el último ejercicio no lo hacen, solamente van a hacer este de acá arriba. Entonces quedan dos ejercicios pendientes. Ustedes, antes del día domingo, van a subir en lo que corresponde a la actividad número 5, las páginas de la 58 a la 63. Pero acuérdense que la 62 no hacen nada. Van a tomarle foto o escanear la página 58, 59,
60, 61, perdón, y 63. Y esto lo van a subir en la tarea número 5, actividad número 5. Se cierra el día domingo. Les quiero pedir de favor a todos los que no han mandado algún trabajo, que todavía les voy a dar oportunidad de que lo hagan en esta semana. Solamente voy a calificarles sin examen con estos 5 bloques para que puedan ustedes tener una calificación. Ya todo está calificado hasta donde me entregaron. Entonces ya deben de tener ustedes información en sus correos o en la misma plataforma, entren y para que puedan revisar ahí. ¿Cómo van a registrar su trabajo del próximo domingo? Van a escribir su apellido. Voy a tomar, por ejemplo, Salto. Y luego el nombre. Luego van a poner el grupo. En este caso es grupo 405. Y luego es actividad 5. Así van a nombrar su PDF. Con las páginas escaneadas, como les acabo de indicar. Desde la número 58 hasta la 63. La 62 no la hace. ¿De acuerdo? Compartan esta información con el resto de su grupo. Yo en una hora y media pongo en YouTube el video y se lo comparto a su jefa de grupo para que se los haga saber a todos los demás y ahí puedan ver en la clase del día de hoy si alguien no pudo entrar. Voy a pasar lista para verificar que no me haga falta nadie. De los que están aquí en clase, según yo, está Rocío Andrade Oliveros. Dígame, presente. Presente. Ok. O present, ok. Karen Mariana Arellano Chamán. Presente. Noemí Ayala Hernández. Presente. Briseida Janet Camarena Cerrato. Presente. Sofía Díaz-Cid dijo que se sentía mal y se retiró. Cindy Arlette Espinosa Lara. Present. César Lara Ayala. Present. Daniel Martínez Bárcenas. Present. Joani Estefanía Mercado Arroyo. Present. Adamari Merchant Cerda. Present. Celeste Ortiz Cortés. Present. Andrea Michelle Salto Vázquez. Present. Neidy María Vázquez Castro. Present. Muy bien. ¿Faltó alguien que esté en clase y no mencioné? ¿Hay alguna duda? Sorry. Bless you. Thank you so much. Si no hay dudas, esto sería todo por el día de hoy, muchachos. Si ustedes han entregado las 5 tareas, han subido las 5 actividades al portal, pues ya tienen aprobado este primer periodo. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día. Les mando el link del video al ratito a través de Neidy. Que descansen. Hasta luego y gracias. Bye. Gracias, maestro. Bye, profe. Thank you. Bye, bye. Gracias, maestro. Cuídense. Bye.